Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Mundo Conurbano. Hoy estamos en nuestro cuarto programa con mi compañera María Chávez. Hola, María. Hola, ¿cómo están? Hola, Natalia González Eligra, ¿cómo estás? Bien. Bueno, como ustedes saben, somos parte de La Izquierda Diario Multimedio. Es un medio que impulsamos a pulmón con la colaboración de todos aquellos que nos siguen. Así que los invitamos a que compartan nuestros videos, nuestros programas, a que le pongan me gustan y nos ayuden a difundirlos. Sí, además les queremos agradecer los mensajes que nos hicieron llegar y especialmente un comentario que recibimos de Adriana Meyer, periodista, en donde ella recomienda que se vea el Identikit de Bernie que hicimos en el primer programa de Mundo Conurbano. Así que te invitamos a buscarlo en nuestra página web. Bueno, y hoy tenemos un informe central sobre la precarización laboral en el conurbano. Para eso tenemos entrevistas en primera persona, nos fuimos al conurbano a charlar con trabajadores precarios y vamos a tener una invitada especial hoy en el piso. Ella es Jorgelina Esteche, es docente de Morón, integrante de la Lista Marrón, que va a contarnos cómo llevar adelante esta investigación. Sí, vamos a seguir con un análisis sobre la situación actual en el conurbano y algunas respuestas que empiezan a haber en este medio de la pandemia y el COVID. Así que vamos a tener eso en el programa. ¿Y tenemos algún identikit en este programa? Sí, esta vez tenemos un identikit sobre un personaje, la verdad, también nefasto. Es un burócrata de la UOM, uno de los gremios más poderosos del país, en el cual sus trabajadores además cobran salarios miserables. Así que no te lo pierdas, va a estar en el Mundo Conurbano hoy. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, somos Mundo Conurbano. Así que arrancamos. Estamos acá con nuestra invitada especial, Jorgelina Esteche. Hola, Jorgelina. Hola, estás? Buenas noches. Hola, Jorgelina. ¿Qué tal? Bueno, ella nos viene a presentar un informe especial sobre la precarización laboral en el conurbano. Estuvo haciendo entrevistas, ¿no? Estuviste en La Matanza. Así que, bueno, vamos a tenerla acá con nosotras. Estamos muy contentas. Sí. Y nos preguntamos, ¿dónde trabajan los trabajadores precarizados en el conurbano? Bueno, trabajan en las industrias, en las grandes industrias, en las pymes, en los servicios, en la construcción, en las casas particulares, en las app, en los call centers y en el Estado. Y obviamente es los sectores donde más golpea la precarización laboral es en los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Bueno, Jorgelina, contanos por qué hiciste este informe sobre precarización laboral en el conurbano. Bueno, este informe que hicimos también con otros compañeros nos parecía muy importante porque la precarización laboral es algo que atraviesa más fuertemente toda la situación de la pandemia, ¿no? Para que todos se den una idea, hace poquito la Organización Internacional del Trabajo planteó que en Argentina el 65% de los trabajadores no podían mantener sus actividades y sus salarios. Incluso hace también una semana el Observatorio Social de la UCA planteó que en el conurbano particularmente el 9,8% de los trabajadores se había quedado sin empleo, que el 18,6% directamente había visto reducido su salario y el 41,6% directamente estaba suspendida sus actividades laborales. Entonces eso es todo un combo que expresa justamente la condición de precariedad de los trabajadores en el conurbano. ¿Qué significa estar precarizado? Bueno, esa es una pregunta importante que nos pasó en esta investigación porque principalmente los trabajadores precarizados son los no registrados. O sea, aquellos trabajadores que no tienen obra social, no tienen aguinaldo, no tienen aportes jubilatorios y justamente son los sectores más vulnerables. Pero dentro de la precarización también están los trabajadores contratados, que muchas veces son los que no forman parte de ninguna estadística y son los contratados, ¿no? Los que ya sea por vía privada, a través de las agencias laborales, que son poco queridas, porque se sabe que esas agencias son las que imponen esas condiciones de flexibilización del trabajo, y después tenés la precarización por parte del Estado. Pero en ambos casos podés tener un contrato de algunas semanas, de 3 meses o de 6 meses, y eso genera una condición de inestabilidad permanente. ¿Cómo sería esto que decís sobre la precarización en el Estado?
Sí, ahora lo que vamos a ver, una de las entrevistas va a ser a una de las trabajadoras docentes precarizada del Plan Fines, y ahí lo que vamos a ver es que justamente durante décadas las condiciones de precarización en el Estado se mantuvieron y no se tocaron. Bueno, como vos decís, la precarización no contempla otras modalidades, o sea, se mide en trabajo no registrado, digamos, no con otras modalidades de contratación y tercerización, ¿no? Tenemos algunos datos, por ejemplo, del año pasado, del 2019, del Observatorio del Conurbano Bonaerense, la Universidad de General Sarmiento, que habla que en el conurbano hay un 38,4% de precarización y dentro de eso el 64% son menores a 24 años, es decir que es un fenómeno que particularmente, como decíamos antes, golpea a la juventud. Sí, por la juventud hay un dato elocuente que estábamos viendo incluso antes de empezar el programa, que dice que del 2006 a 2018 los jóvenes de entre 16 y 24 años, el 60% tenía un trabajo no registrado. O sea, son indicadores altísimos, ¿no? Que dan cuenta un poco de esta realidad de la que hablaba Jorgelina y que en la juventud afecta duramente, ¿no? Ligado a esto, ahora vamos a tener una entrevista a un joven trabajador, un trabajador industrial de La Matanza, Ramiro, que nos va a contar cómo es ser precarizado hoy en un distrito como La Matanza. Soy Ramiro, tengo 28 años, soy uno de los trabajadores del pedidos de Alicorp. Hace 10 años que trabajo de forma precarizada, pasé por más o menos 10 fábricas y por distintas industrias, desde la industria química, jabonera, pasé por logística, por call center, comercios, por el correo. Siempre a los contratados, que entramos a las fábricas o a la logística, al lugar donde sea, incluso en el correo también, nos dan los peores laburos, los más pesados, los más cansadores, somos los que tenemos que cubrir, no sé, trabajar 12 horas porque la empresa nos obliga, porque no nos queda otra, por la promesa de quedar efectivo. Por ejemplo, yo en una fábrica me accidenté primero un ojo, después otro, y en otra química también me intoxiqué los pulmones junto a un grupo de compañeros y nos echaron automáticamente. Yo opino que tenemos que esto tiene que parar, que no puede ser que cada vez que te accidentes, que cada vez que te pase algo, te des un golpe, te echen, como si nuestras vidas no valieran nada. Con los despedidos de Alicorp decidimos plantarnos porque Alicorp es una empresa que hace un producto esencial, que es jabón de tocador. Tuvo dos picos históricos de producción gracias a nuestro trabajo estos últimos dos meses y que nos parece, la verdad, ridículo que una fábrica que produce jabón en este momento despida a trabajadores en la calle, más aún que no están respetando la ley antidespido. Estamos llevando adelante distintas acciones. El jueves nos movilizamos desde la puerta de la intendencia hasta la puerta de la fábrica, porque entendemos que es el intendente Espinosa y el gobierno de Kicillof los que permiten que estas empresas multimillonarias no respeten la ley antidespidos y dejen a familias en las calles. A la puerta de la fábrica se acercaron un montón de pibes que pertenecen a la red de trabajadores precarizados, que nada, son grupos de pibes que también vienen siendo alcanzados por recortes salariales, por despidos, por suspensiones, que trabajan en Rappi, en Pedidos Ya, en McDonald's, en call center, vinieron a apoyar nuestra acción y a nosotros, la verdad que nos llenó de fe. Yo creo que en esta situación donde los trabajadores están desplazados, despedidos, no hay suspensiones, recortes salariales, deberíamos unir fuerzas. Deberíamos unir fuerzas, los trabajadores, ya seamos contratados, informales, los que están desocupados en negro, los efectivos, seamos jóvenes o adultos. Creo que hay que unir todo lo que los que dirigen los sindicatos dividen. Ramiro dice que en 10 años pasó por 10 fábricas. Sí, tal cual. Cuando le hacíamos la entrevista, 10 fábricas y aparte
por, como dice él, ¿no? Por el correo, comercio. O sea, es la realidad que viven muchos jóvenes precarizados. Pero particularmente a mí me parece importante la situación de Ramiro, porque como cuenta están peleando por volver a sus puestos de trabajo, pero no solo eso, sino también pelear por el pase a planta permanente. Y lo bueno que tiene esa fábrica, que justamente tiene dos historias muy importantes, una en el 2010 y otra en el 2013, donde a partir de la anterior Comisión Interna Combativa lograron pelear y organizarse y conquistar. O sea que ahora vuelven por esa pelea y nada más ni nada menos que en una situación difícil, porque incluso dentro de esos trabajadores también hay gente que tiene familia, que está por ser papás y que es una situación que la quieren pelear sí o sí, porque saben que en el marco de la pandemia también es difícil encontrar un empleo. ¿Esto es una excepción en Matanza? ¿Cómo es? Sí, es llamativo. Esta multinacional está ubicada en un distrito que es conocido como la tierra de la precarización del trabajo, de la vida, con un intendente que hace poquito dice que, bueno, no importaba la economía, si había recesión, destrucción de puestos de trabajo, sino que lo que importa es la vida, ¿no? Que es una palabra muy fuerte, pero ¿de qué valor de la vida habla el intendente de La Matanza cuando hay millones de trabajadores en ese distrito que no cobran sus salarios, que son despedidos como Ramiro, o que ni siquiera pueden tener la posibilidad de ganarse el mango con trabajos hiperprecarios y changas, como vive la mayoría en ese distrito, ¿no? Sí, yo estaba recordando, ¿no?, del informe que vos nos dijiste recién, algunos datos duros que dan cuenta de una realidad que duele, difícil, sobre la precarización. ¿Desde cuándo más o menos situás que empieza esta realidad? Sí, la avanzada más fuerte de la precarización en nuestro país la tenemos que contextualizar con la dictadura militar. Después, obviamente, durante los 90 con Menem avanzan con la flexibilización directamente, que ya se transforma en ley. Pero bueno, desde ese momento hasta la actualidad todos los gobiernos mantuvieron esas condiciones. Y siempre de fondo, ¿no?, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, porque es parte de planes económicos que se impulsan en distintas partes del mundo y que tienen que ver justamente con avanzar en derechos y en conquistas de los trabajadores a favor de los grandes empresarios, porque obviamente para ellos precarizar es mayores ganancias. Y en el Estado es no invertir en las principales necesidades que tenemos los trabajadores, como por ejemplo condiciones de trabajo, salario y demás. Tampoco esa plata es que después el Estado se la queda y termina yendo a nuestras verdaderas necesidades, tampoco. Bueno, hablando del Estado, como decía Jorgelina, también hay precarización en el Estado. Ahora tenemos una segunda entrevista como parte del informe, es una entrevista a Florencia, ella es docente del Plan Fines, vive en La Matanza y trabaja en Merlo. Vamos a verlo. Mi nombre es Florencia, tengo 26 años, soy docente precarizada del Plan Fines. Actualmente vivo en La Matanza, en Villa Luz Uriaga. Muchos docentes estamos en el Plan Fidas, que es, lo lanzó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, en donde estamos cobrando aproximadamente 16.000 pesos, que es lo que cobré yo este mes, que es completamente insuficiente para poder subsistir. Por ejemplo, tengo que pagar un alquiler de 6.000 pesos, tengo que pagar los servicios, las expensas, los impuestos, sin hablar de la comida que no para de aumentar. Pero esta situación en la que estamos rodeados varios docentes es producto de la precarización a la que nos somete el Estado. Por ejemplo, el año pasado, trabajando en Fines, el Estado nos contrata solo por 4 meses, con suerte 2 veces al año, y el resto del año nos deja sin sueldo ni obra social. Pensé en salir a pedalear en Rappi, Globo, como repartidora, pero tenés que hacerte monotributista y el gobierno no te permite tener otro trabajo, otro ingreso, porque te sacas de la piedras en esos casos. Es como que nos sentimos en la lona en esta situación, no tenemos que sustituirse así con 16.000 pesos. También nos obligaron, nos persiguieron directivos y demás para que renunciemos a la IFE, que en realidad es un mísero ingreso de 10.000 pesos para sustituir ya 90 días de cuarentena. Estamos levantando distintas demandas, como por ejemplo las herramientas que necesitamos para,
para poder dar las clases virtuales, que son computadora, internet y demás, y tampoco se está haciendo hincapié en estas demandas o en el hecho de que hayan actos públicos virtuales ahora, es urgente, porque no podemos vivir con esto y con este monto insuficiente, que en definitiva está afectando a la educación pública en general toda esta situación. O muchos de los estudiantes que tuve en fines, estuve hablando con ellos y me contaban que estaban trabajando en lugares en negro y demás, que los despidieron, están bajando los salarios, porque sus familias son trabajadores precarizados igual que nosotros, que los docentes. Entonces así realmente insuficiente las medidas que se están tomando, ¿no? Y los sindicatos en general que en realidad no están levantando la voz de todos los trabajadores precarizados. Y la otra vez estaba viendo en la tele que, por ejemplo, con respecto al impuesto a las grandes fortunas, en el Congreso no lo quisieron discutir. Me parece una vergüenza que no se discuta eso, que es completamente urgente, que es para nosotros. Yo, por ejemplo, trabajé en call center, trabajé para un call que es del Grupo Clarín, que es una de las grandes empresas que está recibiendo subsidios por parte del gobierno. En realidad esas empresas habría que cobrarles un impuesto para que no tengamos que vivir con el mísero IFE, por ejemplo, para que mínimo percibamos un salario de cuarentena de 30.000 todos los trabajadores y trabajadoras que lo necesitemos en este momento de crisis. Como contaba Florencia, es una realidad de cientos de miles de docentes en la provincia de Buenos Aires que están sin ingresos, sin trabajo. Y bueno, desde el SUTEO de La Matanza estamos acompañando esta demanda de los trabajadores de 30.000 pesos como un salario de cuarentena. Contanos, Jorgelina, ¿cómo es la modalidad, digamos, de la precarización en el Estado? Sí, las cifras son también escalofriantes porque el Estado es uno de los mayores precarizadores en nuestro país. Pero para darnos una idea, el ataque más fuerte que vivimos en los últimos años fue con el macrismo, que si todos se acuerdan, al grito de son todos ñoquis, despidió a miles de trabajadores, pero para poder hacer esa avanzada tuvo que también existir condiciones. Entonces, por eso, volvemos al anterior gobierno, donde se deja en un contexto de absoluta precariedad en el Estado, para que, por ejemplo, nos demos una idea. En los que va del 2003 al 2015, el piso que pudo llegar a lograr el kirchnerismo de bajar los índices de precarización y de trabajo no registrado fue del 34,3%. Y si ahí te querés averiguar sobre la situación de la juventud, los índices se van al 55% en los jóvenes menores de 24 años. O sea que esa fue la excusa perfecta para el avanzado, obviamente, en los últimos años de Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires, que hablan de, como decíamos anteriormente, ¿no? La precarización no viene desde ahora, pero justamente salta otra vez a la luz que esos problemas estructurales nunca los resolvió ningún gobierno. Sí, me quedé pensando, ¿no? Hablabas del FMI en los 90, ¿no? Tenemos FMI ahora, ¿no? Un país con un gran endeudamiento, así que, digamos, la perspectiva desde ya es que esto que vos estás relatando de alguna manera va a empeorar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también tuvimos en el programa pasado cómo se empiezan a organizar, ¿no?, la juventud precarizada, que obviamente es un gran punto de apoyo para enfrentar estas políticas que vienen ya desde varias décadas, ¿no? No sé, digo, como para reflexionar entre todas que esta situación de aguda precarización es una situación que evidentemente hay que enfrentar, y si no se le para la mano a los empresarios, al Estado, ¿no?, a los capitalistas, se va a profundizar. Sí, no es natural, ¿no?, como nos quieren hacer creer a veces los dirigentes sindicales, que bueno, se acaba un contrato, se termina una modalidad de trabajo, sino que, como decían ustedes, son planes internacionales que vienen del FMI, del Banco Mundial, ¿no es cierto?, de avanzar en reformas laborales y en extraer cada vez más ganancias del trabajo de los trabajadores. Bueno, esperamos tenerte otra vez acá, Jorgelina. Te agradecemos que hayas venido y esperamos que se queden ahí. Ya enseguida volvemos. Bueno, crecen los contagios en la provincia de Buenos Aires. El gobernador ya pronostica un colapso del sistema sanitario.
Vimos estos días las discusiones entre Larreta, Kicillof, el propio presidente, preocupados por buscar criterios de seguimiento de caso, por restringir la circulación, por aumentar el control sobre el seguimiento de los casos, en particular en los medios de transporte, que sabemos que siempre se viaja como ganado. Hace pocos días vimos imágenes del tren San Martín. Pero la realidad es que en la provincia tenemos más de 14.000 casos confirmados y un crecimiento de 900 casos por día. Viste, Nati, que el viceministro bonaerense Kreplak dijo que él, digamos, no descartaba con una frase que compra una cuarentena hasta mediados de septiembre, ¿no? O sea, se pronostica una situación bastante difícil en los próximos días en la provincia de Buenos Aires. Sí. Hablan de los casos de los barrios vulnerables, pero ¿qué pasa? Digamos, ¿dónde están los focos de contagio? Sí, en estos días, bueno, ya tuvimos en el programa pasado incluso un especial, distintas entrevistas sobre la situación en Villa Azul y en otros lugares. Y ahora en Villa Fiorito, en Lomas de Zamora, hay unos 33 contagios, ¿no? Situación preocupante en las villas de emergencia, pero también en las fábricas. La verdad, o sea, esta cuarentena, pero con 500 fábricas que en las últimas semanas empezaron a trabajar, además de los servicios esenciales. Esto sin ningún tipo de control. Por ejemplo, por decirte algo, la Coca-Cola, hasta el viernes pasado había confirmado 12 casos de COVID. Es un montón en una multinacional que debería tener los cuidados elementales para que esto no suceda, ¿no? Ni hablar en el ferrocarril, por eso tanta discusión sobre los trenes, ¿no? Y el transporte, que hay más de 30 casos confirmados y estos son datos que nos dieron los trabajadores de la semana pasada. Así que sí, no, y además te digo más, en los hospitales, que eso también es algo que denunciamos en el programa pasado, decenas y decenas de casos de contagios en hospitales. Y después de ya otras fábricas como Firestone, en, ¿no?, el gremio del neumático, que están denunciando lo mismo en FATE, este crecimiento de contagios. Sí, parece que el gobierno está preocupado por perseguir y restringir la circulación, pero a las grandes empresas y a los empresarios no controla que tengan las medidas de seguridad sanitarias ni de higiene para cuidar a sus trabajadores. Mirá, yo por lo que vi en redes, Mara Ruiz Malek, la ministra de Trabajo bonaerense, muy activa en redes y ningún tipo de control serio para evitar esta situación en el mundo de la industria y los servicios, ¿no? Sí, por eso cuando desde el Frente de Izquierda planteamos la necesidad de más test, de inversión en la infraestructura, estamos hablando de medidas sanitarias frente a la pandemia para cuidar a esos trabajadores esenciales que todos los días van a trabajar. Pero, sin embargo, el gobierno está preocupado, los que gobiernan, por endurecer las medidas de control. ¿De qué control hablan? No, es un control social orientado a las y los trabajadores, los sectores populares, la población, ¿no?, la sociedad. Y, como decía antes, ningún control sobre las empresas que no garantizan las condiciones de salud. En estos días, digamos, también como novedad, vimos encenderse la interna entre el emblemático, ¿no?, Sergio Berni y la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Berni se enojó mucho porque la vio a la ministra en Moreno, ¿no?, con la intendenta de Moreno, y no le avisaron, ¿no? No le avisaron, fueron con las fuerzas de seguridad pertinentes y ahí puso el grito en el cielo porque evidentemente Berni ve como necesidad, y es la política que viene impulsando, fortalecer a la bonaerense, fortalecer, digamos, todo el aparato represivo y de control social, por lo que decías antes, y desde ya que nadie desafíe, ¿no?, su autoridad. Sí, ha desplegado una nueva fuerza que es la UTOI, que es para enfrentar las olas de delitos, supuestamente, en las villas del conurbano. Y bueno, como vos decías, esto fortalece el poder de Berni como ministro central del gobierno de Kicillof. Sí, cualquier coincidencia con Bullrich, no es casualidad. Sorprendió un poco, ¿no?, los dichos de Kicillof sobre Bullrich en un periódico de la provincia de Buenos Aires, que dijo, le preguntaron qué opinaba sobre Bullrich y dijo, no tengo una opinión formada, ¿no? Raro, ¿no? Para la autora de la doctrina Chocobar, Axel Kicillof no tiene una opinión formada, ¿no? La responsable también de la situación
de Santiago Maldonado, ¿no? Y todo el caso ese que tanto denunciamos en la Izquierda Diario Multimedio. Bueno, parece que todos tienen algún facho en el placar, ¿no? Y en este caso, con mucho poder. Sí. Pero vos fijate que en los medios de comunicación lo que discuten los funcionarios, el gobierno y los grandes empresarios es el problema de la reapertura de la industria, los comercios, que deja en evidencia que esta crisis no se resuelve con, con el relajamiento de la cuarentena. Pero como decíamos, los que pagan, digamos, estas medidas son los trabajadores que sí están en sus lugares de trabajo y que los que gobiernan deciden sobre la vida de esos trabajadores. Pero los trabajadores, vos comentaste algunos casos de fábricas y de servicios donde hubo contagios masivos de trabajadores, empiezan a plantarse y a resistir frente a la desidia de las patronales al descuido de no invertir, digamos, en condiciones de seguridad e higiene y empiezan a organizarse, ¿no? Me comentaste que están impulsando distintos plenarios, ¿no? De sectores de trabajadores, trabajadoras y de la juventud. No sé si querés contarnos un poco más. Como vos contabas, por ejemplo, hay casos de trabajadores que resisten, como los trabajadores neumáticos estuvieron haciendo un paro, trabajadores que se organizan para exigir e imponer las condiciones de seguridad e higiene, cuidar su propia vida. Es por eso que estamos impulsando en la zona norte, en la zona sur, en la zona oeste, en La Plata también, junto al PTS, el Frente de Izquierda, distintos trabajadores que se están plantando en sus lugares de trabajo, plenarios para unir todas estas fuerzas nuestras, ¿no? La de los precarios, la de los trabajadores en sus lugares de trabajo, los trabajadores de la salud, la de las mujeres que en los barrios también resisten las condiciones de vivienda y la crisis, para justamente fortalecernos desde ahí e imponer un programa de salida a esta crisis. Bueno, seguramente vamos a seguir hablando de este tema en próximos programas. Así es. Así que enseguida volvemos. Bueno, ahora te vamos a presentar un identikit del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló. No te lo pierdas. Antonio Caló. ¿Quién es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica? Hagamos un repaso de su vida. Trabajó en la fábrica Pirelli de Mataderos. A los 18 años tuvo su primer cargo de delegado y a los 33 fue director del Policlínico Central. Asumió la dirección de la UOM en el 2004, un gremio donde priman los contratos precarios. Hoy tiene 250.000 afiliados, sin contar los miles de trabajadores sin registrar. Yo asumí que en la UOM, reemplazando a mi querido amigo y mejor, uno de los mejores dirigentes que tuvo después de Bandor, del compañero Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel estuvo ligado a la AAA, que asesinó a 1.500 militantes de izquierda, defensores de los derechos humanos y la oposición obrera antiburocrática. En 2012, Moyano rompió con el gobierno de Cristina y la CGT se dividió. Caló fue parte de la dirección oficialista hasta el 2016. En esos 4 años, puso la central sindical a disposición del gobierno, dejando distintos conflictos aislados y avalando techos salariales. Así, se ganó el reconocimiento de levantar decenas de paros. En 2015, llegó a la CGT y la UOM detrás de la campaña de Daniel Scioli. Los trabajadores van a apostar al compañero Scioli, es el único que le da la garantía. Ese año, imputaron por lavado de dinero. Según la causa, Caló, junto a otros dirigentes de la UOM, se apropió de $20.000 mensuales provenientes de la aseguradora del gremio. ¿Qué dijo sobre esto? Bien, me ensucia porque yo estoy al lado de Scioli y lo quieren seguir a Scioli, bueno. En ese momento, se atrevió a decir que su salario era de 28.000 pesos. ¿Cómo terminó la causa? Sin novedades. Bajo el gobierno de Macri, surgieron numerosos conflictos, pero la UOM dejó pasar más de 60.000 despidos. Cuando se mostró la predisposición de miles en las calles para enfrentar el ajuste, Caló optó por elegir otro camino. ¿Cree que hay escenario para que la CGT lance otra medida de fuerza como el paro del 6 de abril pasado? No, yo creo que por ahora no, ahora vienen lesiones, en Nature tenemos lesiones, vamos a buscarnos a trabajar para la unidad del terrorismo. Como tanto. En el 2018 se plantaron los y las trabajadoras de SIAM contra los despidos y la discriminación, lograron reincorporaciones y frenaron los ataques. Caló, otra vez ausente.
De esa manera, se convirtió en un sostén del gobierno de Macri. Nosotros estamos acompañando desde que ganó Macri, lo estamos acompañando. No le hicimos ninguna oposición. Incluso llegó a decir: yo fuese presidente de la nación, que me estoy diciendo, llamaría a la CGT, le agradecería la colaboración que le hizo en estos 4 años, que no le hizo ningún movimiento raro. Fiel al oficialismo de cualquier color, se apresuró a brindarle apoyo político al nuevo presidente. ¿Te parece que le va a dar tregua al nuevo gobierno que lo votamos nosotros? Y llegó a justificar el ataque a los salarios. Los salatidas pasó de moda. Desde que arrancó la pandemia, fue de los primeros en imponer rebajas salariales. Y le dio la espalda a trabajadores como los de Gotán, que pelean por sus puestos de trabajo. La historia de Caló es la de los burócratas que utilizan los sindicatos para su propio beneficio. Frente a la profundización de la crisis económica que se viene, podemos anticipar qué intereses defenderá. Terrible, ¿no? Más de 60.000 despidos bajó el gobierno de Macri en la UOM. Lo vimos, más bien no lo vimos, ¿no? Ausente en todas las fábricas metalúrgicas que cerraron. En el caso de Siam, ¿no? Un conflicto emblemático en Avellaneda. Olvídate, o sea, ni apareció. Así que se ve que a Caló le gusta atornillarse en los sillones. Sí, no tiene nada que ver su vida de hace décadas, ganando millones sentado en un sillón, con los trabajadores que él dice representar, ¿no? O sea, creo que este identikit deberían verlo todos los trabajadores de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, para conocer quién dice representarlos, no tiene nada que ver con sus vidas. Sí, y profundizar la organización, ¿no? Porque evidentemente a estos burócratas hay que sacarlos de sus sillas. Están los trabajadores de Gotán, que están en el identikit, que ellos están reclamando la expropiación de la fábrica. Así que, bueno, importante conocer quiénes están en los sindicatos. Sí. Bueno, y si tenés alguna idea, sugerencia de algún otro personaje que quieras hacernos para seguir con esta sección de Identikit, te pedimos que nos lo hagas llegar a nuestras redes de Mundo Conurbano, de empresarios, políticos o quien te parezca. Así que enseguida volvemos. Bueno, queremos agradecerles que nos hayan acompañado. Espero que les haya gustado el programa. Recuerden seguirnos en redes, en Twitter, Instagram y Facebook. Somos Mundo Conurbano. Denle like a nuestros videos, ayúdenlo a difundirlo, que somos un medio militante, parte del multimedio de la izquierda diario. Sí, y antes de irnos, como todos los programas, vamos a tener el cierre con una nueva banda musical. La banda Viejo Luna de Aedo se formó en el 2007 y nos comparte hoy el tema El Reino de los Cerdos. No te lo pierdas. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles en Mundo Conurbano. Gracias por estar ahí. Hasta el miércoles. Hola, ¿cómo están? Somos Viejo Luna. Saludamos y felicitamos a todo el equipo de Mundo Conurbano por generar este espacio tan importante de información. Y agradecemos la difusión para las bandas. Compartimos con ustedes El Reino, la canción que le da nombre a nuestro primer disco independiente, El Reino de los Cerdos. En El Reino expresamos las desigualdades que este sistema ha generado durante siglos, cómo los cerdos capitalistas esclavizan de manera física, mental y espiritual a la humanidad, y cómo han llevado a la ruina al planeta. Pero también mostramos cómo las personas se rebelan, rompen las cadenas, resisten y luchan por un mundo donde la igualdad, la justicia y la libertad vayan de la mano. Saludos, felicitaciones por el programa y éxito.
distintos científicos afirmarían que el ser humano se divide en dos especies. La primera, capaz de dar todo por amor, mientras que la segunda podría destruirlo todo por ambición. Por ambición, por ambición. Reino de los cielos.